Beni, Sancte Spiritus, repertorum corda fidelium, et tui amori genesi in emarcende, e mita Spiritum tuum et gaudentur. Oremus Deus, che corda fidelium, Sancte Spiritus, illustrazione de cuisti, da novi Signor Domi Spiritu retta sapere, ed eio sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria al Padre, al Hijo e al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Santo Padre Domingo. Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya les dije ayer de qué íbamos a hablar hoy. Vamos a sacar algunas consecuencias prácticas de ese maravilloso tratado del Verbo encarnado. Hoy, la conferencia de hoy no será de tan alto vuelo teológico, ni muchísimo menos. Será muy sencilla, muy al alcance de todos, pero espero que resulte práctica, que es lo único que me interesa, que resulte práctica y provechosa para todos. Miren, toda la vida cristiana, hemos dicho muchas veces, gira en torno a Cristo. Para el cristiano no debe haber más que una sola realidad, Cristo, y una sola preocupación, unirse a Él, incorporarse a Él, cristificarse. Eso es todo. Vamos a ver qué podemos hacer para irnos acercando a esa cristificación, hasta convertirnos en Cristo de tal manera que podríamos llegar a decir como San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Ese es el ideal, y a ese tenemos que entender. ¿Llegaremos de la forma que llegó San Pablo? Probablemente no. Pero, en fin, hasta donde podamos, con toda nuestra alma y con toda la energía de nuestro espíritu, vamos a ir avanzando hacia ese proceso de nuestra cristificación. Empecemos por recordar una vez más ese maravilloso plan divino de nuestra salvación y de nuestra santificación en Cristo Jesús, que los pone magistralmente, divinamente, San Pablo, en el primer capítulo de la primera epístola de la Epístola a los Efesios. Ese gran plan de nuestra predestinación es un panorama fantástico. Lo hemos recordado muchas veces, pero ahora vamos a recordar una vez más con algún detalle explicativo. Dice San Pablo, textualmente: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él, y nos predestinó en calidad de hijos a la adopción suya por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de gloria de su gracia. Un maravilloso plan, ahí se completa el plan de nuestra predestinación. Miren, que nos ha elegido un Cristo desde toda la eternidad, desde antes que existiese nadie absolutamente más que su inteligencia infinita y su amor infinito, nos señaló con el dedo y nos predestinó en Cristo con el mismo, como ya le dije, del decreto de predestinación con que predestinó a Cristo, nos predestinó a nosotros, y nos ha predestinado para que seamos santos e inmaculados. Y esto parece que no puede ser. ¿Inmaculados de qué? Inmaculada la Virgen María y nadie más, nosotros no. Pero por el amor que lo dice San Pablo, por el amor nos podemos ir transformando de tal manera que lleguemos al final de nuestra vida a ser tan inmaculados que no nos quede absolutamente nada que reparar, ni en el purgatorio, ni en el cielo. Tan inmaculados como si hubiéramos nacido inmaculados. Al final, María fue al principio, nosotros al final podemos llegarlo a ser, en virtud de ese plan. ¿Y para qué? ¿Para qué en definitiva nos ha creado? Para que seamos alabanza de gloria de la Trinidad de Dios. Eso es todo. El plan divino se presenta. La sombra. En virtud de este plan divino, Cristo es el único mediador ante Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Aunque, claro, ha querido, porque hubiera podido ser de otra manera, pero ha querido asociarse a otros mediadores, de una manera plenísima, universal, a la Santísima Virgen María, y de una manera no tan plena, particular y hasta cierto punto, a todos los santos y a cada uno de nosotros, que podemos también ser mediadores, podemos salvar muchas almas, y en este sentido aportamos algo de lo que falta a la pasión de Cristo. Es precisamente nuestra intercesión también, nuestra intervención, algo que falta a la pasión de Cristo. El complemento lo tenemos que poner nosotros. María lo pone de una manera universal, nosotros de una manera particular, pero lo tenemos que poner también. Es el único camino para ir al Padre.
Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, el único. De tal manera que todos los que se salvarán de cualquier religión a que pertenezcan, aunque sea de los paganos, se salvan por Cristo, sin saberlo ellos. Ellos no lo saben, pero el único salvador es Cristo, y les salva a Cristo a ellos también, que no lo saben siquiera que existe, y que no están ni bautizados, sin embargo se salvan por Cristo, porque Él es el único salvador, no hay dos, no hay más que uno, que es Cristo, para todo el mundo, cristiano y pagano, para todos. El único camino de salvación es Él. Nadie conoce al Padre sino Él y aquel a quien Él le quiere revelar. Esto lo dice el mismo Cristo en Mateo 11:27. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada, pero unidos a Él daremos mucho fruto. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Así como el sarmiento separado de la vid no sirve para nada, sino para que le eche al fuego y se queme, así también vosotros, separados de mí, no sois nada, no podéis nada, ni él, nada. En mi pueblo, ya dije el otro día, nada significa nada, ni poco ni mucho, nada. Pero con él lo podemos todo. Y por eso el Señor mismo le dijo en alma que estaba quejándose de ser tan pobre: Señor, pero ¿cómo tienes en cuenta de mí que soy tan repobre? Y no te llames pobre teniendo en mí. Porque todas las riquezas de Cristo las tenemos a nuestra disposición y podemos explotar las riquezas de Cristo. Y en ese sentido somos infinitamente ricos. Sin Él somos infinitamente pobres, nada. Pero con Él somos infinitamente ricos porque tenemos a nuestra disposición las riquezas de Cristo para explotarlas en bien de nosotros y del mundo entero. Sin Él no podemos nada absolutamente, pero con Él daremos mucho fruto. Juan 15:5. No se nos ha dado debajo del cielo otro nombre por el cual podamos salvarnos fuera del nombre adorable de Jesús. Hechos de los Apóstoles 4:11. Está clarísimo esto. De manera que, insistiendo en aquella expresión tan hermosa de don Columba Marrión, toda la vida cristiana consiste en ser por gracia lo que Cristo es por naturaleza, hijos de Dios. Él lo es por naturaleza, nosotros por gracia. Pero en la medida en que nos parezcamos a Hijo, que es el Hijo natural de Dios, en esa medida seremos cristianos. En la medida que nos parezca. Nosotros en plan de adopción, Él en plan de naturaleza. Pero ese mismo proceso hay que seguirlo. Para ello es necesario un proceso de transformación progresiva en Cristo. Esto no se consigue en 8 días, hijas mías. Es un proceso de transformación lento, hay que hacer un gran esfuerzo para esto, y aún con la ayuda de la gracia y todo. De la noche a la mañana nadie se hace santo, hay que ir poquito a poco, pero irse transformando en Cristo poquito a poco. Para ello es necesario un proceso de transformación progresiva en Cristo. El cristiano tiene que cristificarse, hacerse Cristo, hasta poder decir con San Pablo: ya no soy yo quien vivo, sino Cristo en mí. Gálatas 2:20. Yo ya estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:3. Porque mi vida es Cristo y la muerte es mi ganancia, Filipenses 1:31. El bautismo, empecemos por el principio, el bautismo, al infundirnos la gracia santificante con las virtudes y los dones, inicia este proceso de incorporación a Cristo. El comienzo de nuestra incorporación a Cristo es el día del bautismo. El día más grande de nuestra vida, lo hemos dicho muchas veces, pero con mucha diferencia sobre todos los demás. Hay mucha gente, el día más grande, el día de primera comunión, el día... Ni el día de la ordenación sacerdotal, ni el día en que eligieron papa al papa, nada, como el bautismo no hay nada. Es el tránsito al infinito. Un pobrecito cuerpecito humano, que es un animalito humano, es un niño antes de bautizar, un animalito humano, y le infunde la gracia bautismal, y entonces se convierte en príncipe heredero de la gloria, un salto al infinito, lo da el día del bautismo. Y con él vienen también las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo en forma de semilla, en forma de germen, que es lo que tiene que crecer, es lo que tiene que desarrollarse, y viene también la inhabilitación de la Santísima Trinidad. Ese niño es un tesoro. Leónidas, el padre de Orígenes, después de acabarle de bautizar, le solía besar en el pechito, porque allí estaba el Espíritu Santo, allí estaba, le besaba con una devoción tremenda, besaba a su hijito. No por ser hijo suyo, sino porque era hijo de Dios, porque estaba el Espíritu Santo allí. Un niño recién bautizado es una cosa adorable. Estaba el Santísimo teniendo allí. El día del bautismo, esas vías, no hay otra cosa. Celebren el bautismo. San Vicente Ferrer celebraba solemnemente la misa el día del aniversario del bautismo. Y si estaba en Valencia, donde había nacido, iba a la iglesia donde le habían bautizado y besaba de rodillas la pila bautismal, dándole gracias a Dios por aquel beneficio inmenso del bautismo. Ya está claro. Y cuando León XIII, el otro día se lo conté a ustedes, hombre de 90 y tantos años, ayunaba todavía y no quería soltar el ayuno. Pero si vuestra santidad se puede dispensar. Y sí. Como papa me puedo dispensar, pero como cristiano no. Y como soy más grande como cristiano que como papa, pues no me quiero dispensar. Era más grande que duda cabe. El papa es incomparablemente más grande por cristiano que por papa. Sin comparación.
Lo que venga después del bautismo ya son complementos accidentales, aunque sea el supremo pontificado, sin comparación. Lo grande del Papa es que es cristiano. Qué grande es el bautismo, hijas mías. Y ese bautismo es el germen, la semilla. Y después tiene que ir creciendo, para irse crucificando tiene que ir creciendo. ¿Cómo? Tenemos tres procedimientos. Esto se lo expliqué a ustedes larguísimamente en todo un curso, un año entero. Ya se recordarán ustedes. Tienen las casetas. Pero me parecieron brevísimos resumen. Tenemos tres procedimientos para que la gracia vaya creciendo y desarrollándose. Primero, los sacramentos. Y de los sacramentos, dos nada más. Porque los otros cinco, nada. Porque hay tres que imprimen carácter y eso ya no se pueden repetir. Y además que uno de ellos no lo recibirán ustedes nunca. Que es el sacerdocio. Y segundo, porque la extremaunción, por ejemplo, también se recibe al final de la vida una sola vez. Entonces quedan dos, nada más. Es la penitencia y la Eucaristía. La penitencia tiene un valor sustancialmente santificador. Hay mucha gente que cree que la penitencia, el sacramento de la confesión, es una preparación para la comunión. Antes de comulgar hay que confesarse. No, no, no es solamente eso. Claro, si está en pecado mortal tiene que arrepentirse y confesarse, recibir la absolución sacramental. Pero aún estando en gracia de Dios, la penitencia tiene un valor santificante por sí misma, no en orden a la comunión, sino por sí misma. Y cada absolución nos aumenta la gracia santificante, cada absolución, en la medida y grado de nuestras disposiciones y hijas. Depende de la medida y grado de nuestro arrepentimiento. Cuando es rutina, 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 como tantas veces, la absolución es inválida. El agua resbala sobre el mármol sin penetrarlo, no le ha dejado penetrar. Para que penetre la gracia de la absolución es preciso que estemos arrepentidos. Si nos confesamos de una manera rutinaria, rutinaria, agua sobre el mármol no penetra. Absolución inválida, nula. Yo no digo sacrílega, ¿eh? Sacrílega es el que se calla un pecado mortal a sabiendas, sacrílega, todo es espantoso. Pero aunque no haya callado nada ni nada, si no tiene suficiente arrepentimiento, absolución nula, no vale. No sé si tiene importancia eso. Entonces, yo en el confesionario casi siempre es el mismo. Ahora le voy a dar la gracia en la medida de sus disposiciones. De eso depende de usted, no de mí. Yo soy el sacerdote que le voy a dar la solución. De usted depende el grado de gracia que va a recibir, depende de usted, el grado de sus disposiciones. Y luego la Eucaristía. Bueno, la Eucaristía es para volverse loco. Si la Eucaristía es lo que nos tiene que hacer crecer y cristificarnos. Miren ustedes, la Eucaristía nos da un contacto con Cristo que no se puede definir. Los teólogos no saben nada de nada. Los teólogos no pueden explicar en qué consiste el contacto eucarístico, no es posible. Porque fíjese bien, que según la filosofía, según lo que sabemos por la razón natural, hay dos clases de contacto. El contacto físico, que es el que tiene ahora mi mano derecha con la izquierda, contacto físico. Se han puesto físicamente en contacto. Y hay un contacto moral, que no es físico. Es, por ejemplo, el que yo en este momento tengo con mis hermanas que están en Madrid. Y a lo mejor ellas están pensando en mí y yo estoy pensando en ellas. Hay un contacto moral a distancia, un contacto moral, no es físico, pero hay un contacto moral, y no sabemos más. En filosofía no sabemos distinguir más que el contacto físico y el contacto moral. Pues, ¿cuál es el contacto de la Eucaristía? Ninguno de los dos, hijas mías. No hay contacto físico, no, ni hablar. Contacto físico con Cristo no lo tenemos en la Eucaristía. ¿Cuántas veces me ha preguntado a mí mucha gente? Padre, cuando recibimos la Sagrada Forma, ¿tocamos con la lengua a nuestro Señor Jesucristo? Naturalmente que no. Tocamos las especies sacramentales. El estuche que envuelve esa perla preciosa que es Cristo. Pero a él no le tocamos. Ni hablar. No hay contacto físico de ninguna manera. ¿Entonces qué? ¿Un contacto moral a distancia? No, 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 tampoco. Es mucho más profundo que el contacto moral. No es contacto físico, pero muchísimo más profundo que el contacto moral. ¿Entonces qué contacto es ese? Porque en filosofía no sabemos más. Pues mire usted, se puede decir de alguna manera, para hablar de alguna manera, es un contacto de mutua infusión. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo estoy en él. Está en mí y yo estoy en él. Un contacto de mutua inesión, que no sabemos expresar si es físico o moral, porque no lo sabemos. De mutua inesión, el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Contacto entrañable, entrañable, como no podemos formarnos la menor idea. Ese es el contacto físico. Claro, eso si sacásemos todo el fruto que tiene esas, una sola comunión nos bastaría para el salto al infinito, el salto a la unión transformante. Ya se dio ese caso ya. Por ejemplo, nuestra Santa Imeldita le bastió con una sola comunión, ya está. Con toda su alma, ¡pum! De un salto se levantó a la santidad canonizable, claro que sí. Y la Eucaristía, Dios mío, esas monedas blancas que nos van metiendo en la hucha de nuestra alma, Dios mío, qué tesoro tan grande. Debíamos de poner los ojos. Yo recuerdo que una vez iba a salir a decir misa,
fue en la catedral de Ciudad Rodrigo, allá cerca de Salamanca. Y cuando ya me estaba revistiendo para salir de misa, vi que allí, al lado, enfrente, había un cartel que ponía esto: sacerdote, prepárate para esta misa que vas a celebrar como si fuese tu primera misa, como si fuese tu única misa. Y como si fuese, bueno, ya lo acabo de decir, como si fuese tu única misa y como si fuese la última misa. Pues si fuese la primera, el día de nuestra primera misa estamos temblando. Los sacerdotes el día de la primera misa temblamos, y en el caso no es para menos. Pero si supiéramos que ya no tendremos otra, que es la última, calculo usted cómo la celebraremos, ¿verdad? Y es la única en la vida. Si nos dicen, sí, hemos hecho sacerdote, pero no celebrarás en tu vida más que una sola, nada más. Bueno, calculo usted cómo pondríamos los cinco sentidos para esa sola, porque ya no tendríamos más. Pues ¿por qué no podemos hacernos la división también nosotros? Estamos recibiendo todos los días la primera comunión, la última comunión y la única comunión de nuestra vida. Pongamos los cinco sentidos y sacarán de la Eucaristía un fruto inmenso, 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 que la seguirá cristificando, cristificando, cristificando. Bueno, y ese es el primer procedimiento, los sacramentos. Hay otro segundo, la práctica heroica de las virtudes. Se los puse a ustedes en un montón de conferencias que las tienen en las casetes. La práctica heroica de las virtudes va aumentando la gracia santificante, nos va cristificando, sobre todo la práctica de la caridad, que es la única virtud oro, es la única virtud oro. Ni la fe, ni la esperanza, ni todas las demás, son todas plata, estupendas, magníficas, hay que practicarlas. Pero la única virtud oro es la caridad, hay que hacerlo todo por amor de Dios, y eso es lo que nos está santificando y cristificando. Hágalo todo por amor, ya lo he dicho todo, ya lo he dicho todo. Lo tercer procedimiento, el primero son los sacramentos, el segundo la práctica heroica de las virtudes cada vez más intensa, y el tercero es la eficacia impetratoria de la oración, hijas mías. Podemos obtener por vía de limosna, por vía de oración, lo que no merecemos con el ejercicio de las virtudes. Las virtudes merecen. ¿En qué se distingue el mérito del no mérito? El mérito es el jornal debido al trabajador. Lo ha merecido. No se le regala. Lo ha merecido. Ese es el jornal. Cuando practicamos la virtud heroica, Dios nos dará el jornal. Porque lo hemos merecido, se acabó. Porque Él ha querido que lo merezcamos con estas obras virtuosas. Pero además de esa cosa de merecer, podemos extender la mano, Señor. Yo no merezco nada, no merezco nada. Pero te pido de limosna que me aumentes la fe y la esperanza y la caridad. Que me hagas cada vez más santa de limosna. Y el Señor de limosna nos regalará muchas cosas que no podemos merecer. El tercer procedimiento es la oración de petición, Padre Dios. En esos tres procedimientos ya no hay más, ¿eh? Sacramentos, virtudes y oración, no hay más, no hay más. Para crecer ya no hay más, no tenemos nada más, pero hay más de poco. Un chorro de posibilidades tenemos con esas tres cosas. El bautismo, digo yo aquí, al infundirnos la gracia santificante con las virtudes y los dones, inicia este proceso de incorporación a Cristo. Pero su desarrollo ulterior habrá de producirse con la recepción de los demás sacramentos, principalmente de la Eucaristía, que nos entrega al mismo Cristo con entrañable efusión de amor, y la práctica cada vez más intensa de las virtudes cristianas que dan origen al mérito, principalmente de la caridad, que es la única virtud heroica, y luego con la eficacia impetratoria de la oración, que nos puede dar de limosna a nuestro Señor lo que no hemos merecido. El amor a Cristo, continuemos, cada vez más ardiente e intenso, ha de ser la preocupación central del cristiano. Para lograrlo, ha de renunciar, si es preciso, a todo. En mi pueblo, todo significa todo, sin quedar nada. Si es preciso, para unirlo a Cristo, renunciar a todo, como el sabio mercader del Evangelio, que vendió todo cuanto tenía para comprar la perla preciosa. Mateo 13, 45, 46. Miren, esto es lo que muchas veces nos pierde y nos paraliza en la vida espiritual. Que le entregamos a Dios algunas cosas, pero no todo, y lo que quiere de nosotros es el todo. Nuestras cosas no le interesan, si es espiritualmente rico, ¿para qué quiere nuestras cosas? Le interesa nuestro corazón, le interesa todo. Mire, en el caso de Isaac, por ejemplo, lo que le pidió a Abraham, Isaac, su hijo Isaac, en el que estaban precisamente vinculadas las promesas mesiánicas. Dios había dicho, en tu hijo serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaban allí vinculadas las promesas mesiánicas. Y un día se le presenta a Yahvé Sebaot, Yahvé, el único Dios que entonces conocían, Yahvé, y dice, ah, coge a Isaac, vete al monte Moria y inmólamelo, quiero que lo entregues, quiero probar si te viste. Y Abraham, calcúlese cómo se quedaría. Pero sin vacilar un instante, cogió a Isaac, empiezan el camino,
Es conmovedor aquello de... Padre, llevamos el fuego y la leña, pero no llevamos el corderito para el sacrificio. Dios proveerá, hijo mío. Aunque usted, ¿cómo diría eso? San, porque santísimo era Abraham. ¿Cómo lo diría eso? Y efectivamente subieron allá, ata al niño sobre las de leñas y cuando levanta el cuchillo para adelante, ¡basta! Ahora ya sé qué tema doy. ¡Qué sacrificio tan terrible le pidió! Y se lo dio. Miren, ya me parece que esta idea se la inculqué también en alguna conferencia otros años atrás. Todos tenemos a un Isaac, todos. Todos tenemos un Isaac, en unos uno, en otros otro, pero todos tenemos aquella cosa que estaríamos dispuestos a renunciar a todo menos aquello. No, no, aquello es nuestro Isaac. Ay, Dios mío, que no nos pida Dios esto. Que nos pida todo lo que quiera, se lo daremos enseguida. Pero nuestro Isaac, que no nos lo pida. Cada uno tiene su Isaac, todos. Vamos, que para mí. Pues te pide Isaac. Tienes que dejarlo. Si quieres el todo, tienes que dejarlo todo. ¿Ya está? El todo es Dios. Y tienes que dejarlo. Y tienes que dejar Isaac. Dios mío, esto se ha dicho muy hondo. Pero aquí está el secreto de la familia. En renunciar a Isaac. A eso que tenemos más metido en el alma, que lo daríamos todo menos eso, hay que darle eso. El año pasado, cuando una coreanita se fue a Corea y vinieron a despedirse de mí, con aquella española que también se iba, dijo, tú estarás muy contenta, dijo usted, no, con la vida de usted, estará muy contenta porque se va a su país. No, padre, no. Yo aquí estoy muy bien, me arrancan Olmedo del alma, me decía, me arrancan Olmedo, no. Pero si va a su país, no, me arrancan. Pues le arrancaron del alma, pero tenía que marchar. Yo le dije entonces, pues si a usted le arrancan del alma unido a esta pobrecita, que además es española, y que además es de allí, y no sabrá hablar ni oír, estará muda y sorda, porque no podrá decir nada en una temporada larga, la pobrecita se lo soportará. También a la española se le pidió todo un sacrificio, lo he dicho nada más. Es el Isaac, ya está, que hay que dar. En la vida del cura de Ars, hay una anécdota que a mí se me llenan los ojos de lágrimas. No sé si la podré contar porque me emociono, lloro. Fíjese bien qué cosa. El cura de Ars, cuya fiesta celebraremos dentro de 4 o 5 días, y les hablaré que el día, en vez de la letanía que habrá terminado ya, les hablaré del cura de Ars, fundó una casa que llevaba a la Providencia, una casita pequeña, la Providencia, y allí recogía unos cuantos niños y niñas pequeñitos que no tenían a nadie en el mundo. El cura de Ars los recogía, les daba de comer, en fin, les trataba con un cariño tremendo. Todos los días iba un ratito a visitarles. Poquito, porque estaba 17 horas en el confesionario, que eso es algo impensable. Bueno, pues así todo, todavía tenía un ratito para ir a la Providencia y hablar con sus niñitos y sus niñitas. Era un día de riguroso invierno. Estaban los niños y las niñas junto a un hogar de esos que hay en muchos pueblos todavía, una chimenea grande, y encienden ahí la leña y un poco de fuego, ¿verdad?, para calentarse. Allí estaba allí. Bueno, pues estaban allí los niños rodeando el fuego. Entró el cura de Ars, les saludó con el cariño de siempre, les acarició un poquito. Allí había una niña, una de las niñas, que tenía una muñeca. Y su muñeca era lo más grande que podía tener en el corazón. Es que era entrañable aquello. Era su Isaac. Su Isaac era aquella muñeca. De día y de noche, en la cama, en todas partes, apretando la muñeca. Era su tesoro. Para una niña es tesoro cualquier cosa, pero para ella era eso. Su Isaac era aquella. Entonces el cura de Ars quiso probarla y dijo, hija mía, ¿tú quieres mucho a Jesús? Sí, mucho, pero mucho. Sí, le quiero mucho. Tanto que te atreverías a echar al fuego la muñeca por amor a Jesús. ¡Pum! Y me lanzó el hecho. Sin pensar. El cura de Ars se quedó espantado. Es un heroísmo sobrehumano esa niña, esa canonizable, sin más. Ese acto es tan heroico que es canonizable, esa niña canonizable, sin más. Su Isaac, su muñeca, que le piden por amor a Jesús y la tira al fuego inmediatamente sin pensarlo siquiera. Los dones del Espíritu Santo, los propios de los dones del Espíritu Santo, es que no se piensa, no se reflexiona, se hace el acto heroico instantáneamente sin pensarlo. Esta niña estaba dominada por el Espíritu Santo, tan pequeñita, hizo un acto tan heroico que era canonizable sin más por ese acto. Pues no les he dicho a ustedes que un acto intenso vale más que 1000 remotos. En ese acto intenso, ¡bim!, se levantó hasta la santidad esa niña, hasta la santidad con un solo acto. Qué maravilla, ¿eh? El cura de Ars quedó espantado, ¿eh? A pesar de que le tenían encantado, ¿verdad?, que hacía cada cosa, pero así todo, así que, aquello fue. Es emocionante. Yo cuando lo recuerdo, es emocionante. Pues hay que hacer eso, ya niñas. Hay que darle el Isaac, hay que darle la muñeca. Ay, madre mía. A no ser que renuncian a ser santas, entonces sí, no den nada, ya.
vivan flojamente, procuren no pecar mortalmente, procuren tener la gracia y con eso se salvarán. Dice, bueno, en gracia se salvarán, pero después tendrán una palita terrible, el purgatorio, y además y sobre todo que el purgatorio no interesa. Después tendrán una gloria pequeñita y además le darán a Dios muchísima más gloria de la que podrían darle. Entonces sí, si pudiéramos tener remordimiento en el cielo de no haber llegado a donde Dios quería, nos moriríamos de remordimiento en el cielo. Lo que pasa es que allí aceptaremos la voluntad permisiva de Dios, porque Dios no lo quiere, que seamos tan imperfectos, pero lo permite. Y así podremos vivir en el cielo, si no, no podríamos sostenerlo, es posible. El amor de Cristo cada vez más ardiente e intenso ha de ser la preocupación central del cristiano. Para lograrlo ha de renunciar, si es preciso, absolutamente a todo. Como el sabio mercader que vendió todo cuanto tenía para comprar la perla preciosa, Mateo 13:45. Pero Cristo no solamente es Él, es también el cristiano. Cristo es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, cuyos miembros actuales son todos los cristianos en gracia, y miembros en potencia, todos los hombres del mundo, paganos, infieles, todos, en potencia, en cuanto que todos pueden llegar a Cristo y entrar dentro de la Iglesia, todos pueden estar en potencia. Los que ya estamos dentro de la Iglesia, estamos ya, de facto, somos miembros de Cristo. Ellos lo son en potencia, en cuanto que pueden serlo. Pero ahí está todo. Cristo es la cabeza del mundo entero en este sentido. Que nadie se jacte de amar a Dios a quien no ve, sino ama al prójimo con toda su alma a quien ve, porque eso es imposible. Primera de Juan 4:20. El egoísmo es el pecado más radicalmente anticristiano, el que nos aleja más del Espíritu de Cristo. Y todos tenemos el egoísmo metido en el tuétano de los huesos, todos, hasta los grandes santos. San Francisco de Sales decía, nuestro egoísmo morirá un cuartito de hora después de nuestra muerte. Un cuartito de hora después de la muerte, morirá nuestro egoísmo. Y así se cambia. En todos. Es una consecuencia del pecado original, y por eso lo tenemos todos, menos la Virgen, porque no tenía pecado original. Pero los que tenemos pecado original, hemos nacido en pecado original, el bautismo nos lo quitó, de acuerdo. Dimos el salto al infinito, de acuerdo. Pero las ciertas consecuencias, no todas, pero ciertas consecuencias del pecado original continúan después del bautismo. Entre ellos el egoísmo, el reconcentrarnos sobre nosotros mismos. Lo tenemos en la médula de los huesos. ¿Recuerdas este propósito? Una anécdota muy curiosa. No sé si ya lo habré contado, porque yo de un año para otro no me acuerdo, a lo mejor ya he contado, este hombre nos dice siempre lo mismo. No me importa decir lo mismo, porque son cosas fundamentales, hay que repetirlas. No sé, a lo mejor no lo he dicho nunca. Pero lo cierto es una anécdota interesante, curiosísima, de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Era muy pequeñita todavía, ¿eh? No tenía más que 4 o 5 añitos. Esta ya se ríe, ya lo saco, lo viste yo. Bueno, pues voy a contarla por si alguno no lo había visto todavía. Tenía 4 o 5 añitos nada más, ¿eh? Muy pequeñita todavía. Estaba en su casa, naturalmente, nada de monja. Y resulta que un día salió de los Buissonets, qué hermosos son los Buissonets, yo los estuve viendo allí. Yo subí por la escalera que subía a Santa Teresita todos los días, toqué todas las cosas que tenía, la cama donde vivía, donde se le apareció la Virgen. Los Buissonets es también un don de Dios, el que ha tenido la dicha de estar ahí. Bueno, pues resulta que ella un día salió de los Buissonets, que era su casita, y fue a visitar a su tío Gerin, que era farmacéutico, fue a visitarle. Su tío estaba embobado con ellos, ¿verdad? Le llenaba siempre de regalitos, de caricias y cosas. Y un día, que fue a visitar a su tío, le regaló dos anillos, eso que se pone en el dedo, dos anillos, ¿verdad? Y eran exactamente iguales, dos anillos. Y él, uy, qué bien, uno para mí y otro para Celina. Celina era su hermanita, ¿verdad? Que era la que más quería, ¿verdad? Uy, qué bien, bien. Bueno, salió con los dos anillos en el bolsillo, saltando y brincando, como los niños que saltan y brincan, y tanto brincó y tanto saltó que llegar a la casa no tenía más que uno. Y entonces, ¡ay, qué pena! He perdido el anillo de Celina. El suyo no lo había perdido el de Celina. Para que vea cómo tenemos el egoísmo metido ahí. Lo tenemos todos, hasta Santa Teresita, lo tenía también. Había perdido de terrible. Ay, hija mía. Que nadie se jacte de amar a Dios a quien no ve, sino ama al prójimo quien ve, porque eso es imposible. Primera Juan 4:20. El egoísmo es el pecado más radicalmente anticristiano, el que nos aleja más del Espíritu de Cristo. Lo individual no cuenta para nada cuando se desliga de lo colectivo. Muchos de los que habrán invocado a Dios diciéndole, Señor, Señor, serán arrojados a las tinieblas exteriores, Mateo 7:31,
porque no supieron o no quisieron cumplir el gran precepto del amor, Juan 13:34. Ni atendieron al prójimo en sus necesidades, porque tuve hambre y no me diste de comer, al fuego eterno, Mateo 25:42. No es posible amar a Dios a quien lo vemos si no amamos con toda el alma a nuestro corazón. Y como a Dios hay que amarle más que a nosotros mismos, el año que viene, si Dios quiere que vuelva por aquí, veremos que hemos de amar al prójimo en cierto sentido más que a nosotros mismos. Porque a Dios hay que amarle más que a nosotros mismos. Y como hay que amarle como amamos a Dios, hay que amarle más en cierto sentido, ¿eh? Ya les diré en qué sentido sí y en qué sentido no. Esto es un poco largo, y si Dios quiere, el año que viene se lo explicaré. Pero hay que amar al prójimo, por lo menos tanto como a nosotros mismos, y en algunos aspectos más. Porque hay que amarle como a Dios, y a Dios le amamos más que a nosotros mismos. No sé cuánto nos falta para cristificarnos. ¿Cómo nos amó Cristo? Que nos amó más que a sí mismo, que se dejó clavar en la cruz por nosotros. Eso sí que es el gran ejemplo, Cristo. La vida cristiana verdadera y auténtica se resume, pues, principalísimamente, en la práctica cada vez más intensa de la virtud de la caridad en su triple aspecto: amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo por Dios. Quien más ama es más cristiano, y el que acierta a no ser más que amor ha llegado a la cumbre de la santidad. Ha realizado plenamente el plan de nuestra predestinación en Cristo que nos contaba San Pablo al empezar esta conferencia, llegando a la edad de varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Ahí está. Y ahora, para terminar, les voy a recordar, bueno, no importa, son las 7, pero voy a continuar un ratito porque vale la pena. Les voy a recordar algunas cosas, algunas prácticas de devoción que podemos practicar cada vez más intensamente para unirnos cada vez más a Cristo. Algunas prácticas de devoción. No es lo mismo prácticas de devoción que devoción, ya se lo expliqué el otro día y no voy a repetirlo ahora. Pero, en fin, practicando esas prácticas con devoción, entonces sí, nos sirve mucho para unirnos cada vez más. La primera de todas, sin duda ninguna, de esas prácticas que nos pueden unir, aparte de los sacramentos de los cuales ya he hablado, el Vía Crucis. Miren, don Columba Marbión, que era un santo, y su obsesión era Cristo. Alguien ha dicho que era el San Pablo del siglo XX, porque él no habla más que Cristo, 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 Cristo y Cristo, nada más. Era una obsesión como San Pablo. Y don Columba Marión recorría el Vía Crucis todos los días del año menos uno. El domingo de resurrección le parecía que no pegaba. Es un día de tanta gloria y tanta alegría, ese día no. Pero el lunes de Pascua, otra vez el Vía Crucis. Se unía a la cruzada. Se enfervorizaba, se enternecía pensando en la pasión de nuestro Señor. Y el Vía Crucis, no cabe duda que fue para él un medio eficacísimo para llevar a la santidad, que era un gran santo, Columba Marión, el Vía Crucis. Ustedes, claro, no pueden recorrer el Vía Crucis porque están sentadas, pero ¿quién les impide a ustedes, como les dije el otro día, que digan misa? Pues que digan el Vía Crucis también. Hagan el Vía Crucis recorriendo las 14 estaciones con entrañas de amor. Lo que sufrió nuestro Señor en aquel camino del Calvario, Vía Crucis, camino de la cruz, eso significa Vía Crucis, camino de la cruz, con aquellas escenas tan entrañables, el encuentro con su Madre Santísima. Miren, yo he hecho el Vía Crucis en Jerusalén y no lo resistí. Cuando llegué a la cuarta estación, Jesús encuentra a su Madre, no lo resistí. Aquí, en este sitio estaría la Virgen, ahí estaría Jesús, no lo resistí. Señora, pues ¿por qué no piensan ustedes también el Vía Crucis? Y luego sean como el cirineo del Señor ayudándole a llevar la cruz, el cirineo, o la Verónica yendo con un paño para quitarle el sudor de la cara. ¿Cómo le agradecerá al Señor que celebren ustedes el Vía Crucis sentaditas en su sitio? No hace falta que se muevan. Es una cosa tan maravillosa el Vía Crucis que la Iglesia lo premia con la indulgencia plenaria. El Vía Crucis lleva indulgencia plenaria, igual que el Rosario. El Rosario rezado delante del Santísimo, como lo dejan ustedes, o en familia, indulgencia plenaria. Las dos cosas que tienen plenaria. Pero ya les he dicho muchísimas veces que la indulgencia plenaria es poco menos que imposible, no la ganarán, no se hagan ilusiones. Y le voy a decir por qué otra vez, para que lo vean claramente. El otro día les dije que hay en la vida espiritual tres grados. Fuera el pecado mortal, primer grado. Fuera el pecado venial, segundo grado. Fuera la imperfección voluntaria, el tercer grado. A este tercer grado no llegabas de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santo Domingo de Guzmán y los grandes santos.
excitar hasta la última imperfección, poniendo el máximo de amor en cada uno. Eso no lo hace más que los grandes santos. Y como para llegar a la indulgencia plenaria, es preciso rechazar todo, absolutamente todo lo que es desagradable al Señor. Aunque sea una imperfección, no se gana. Se puede ganar. Yo creo, y dicen, y lo creo, que Santa Teresa ganó 2 indulgencias plenarias en toda su vida. ¡Santa Teresa! Bueno, que no sea que no funcione. Lo que pasa es que la Iglesia, como tiene tanta sabiduría porque está gobernada por el Espíritu Santo, declara expresamente, cuando no se pueda ganar una indulgencia plenaria, pues que se gane parcial, la conceda parcial. Por consiguiente, nunca se pierde el tiempo haciendo alguna cosa que se lleva a la indulgencia plenaria. Porque no la ganarás plenaria, pero la ganarás parcial. En la medida de tus disposiciones, unos más y otros menos, pero nunca se pierde del todo. De todo, jamás. Antiguamente veía aquello de 5 años, 5 cuarentenas, 40. Nah, eso lo han quitado todo ahora. Aquello era ridículo, ¿eh? Ayer se hacía cada cosa antes. El Concilio Vaticano, aquí habló eso. Y ahora hay más que indulgencia plenaria, que no se gana. Indulgencia parcial en la medida y grado de las disposiciones de cada uno, pero nada de 40 años ni 40 cuarentenas, de eso no se acaba ya. Ahora que el Vía Crucis, primero, porque se une a la pasión de Cristo y eso le tiene que agradar al Señor muchísimo. Y segundo también porque algo sacarán de indulgencia también, la plenaria no, pero algo sacarán. Vía Crucis y las mías, Vía Crucis, Vía Crucis, y Dolores de María. Récenle por la mañana a la Virgen aquel acróstico de María, las 5 letras, y por la tarde las 7 Ave Marías en honor de sus 7 dolores, que a la Virgen le gusta mucho. Ahí la tienen, la Virgen de los Dolores. Acuérdense de ella también. Después del Vía Crucis, aunque no sea más que, qué sé yo, 7 Ave Marías, es por los dolores de la Virgen Santísima. Y así pueden pasar toda la hora de la oración también por la tarde, haciendo una cosa altamente santificadora. Otras devociones que si hechas con devoción son muy buenas, las letanías de nuestro Señor, las letanías del Sagrado Corazón son maravillosas, maravillosas. ¿Qué invocaciones hay en las letanías del Sagrado Corazón? En las letanías de la preciosísima sangre, que son emocionantes, maravillosas. Tengan ustedes una copia de todo eso, que lo tienen en muchos devocionarios. Las letanías del Sagrado Corazón, las letanías de la preciosísima sangre, las letanías del dulce nombre de Jesús, qué lástima más grande, Dios mío. Eso ha desaparecido ya. Hasta yo lo he conocido, hasta antes del Concilio Vaticano. El día 2 de enero se celebraba toda la Iglesia el dulce nombre de Jesús. Lo han quitado, ya no sé. Pues se celebra, no sé qué santo, pero ya lo han quitado. Porque una cosa es Jesús y otra cosa es el nombre total, que en el Antiguo Testamento un nombre que valía la persona, pero en el Nuevo no, total, que han hecho ahí una revolución, lo han quitado. Es una lástima tremenda, porque el dulce nombre de Jesús tiene también unas letanías que se pueden seguir diciendo, ¿eh? Las letanías no las ha quitado, ¿no? Ha quitado la fiesta, eso es así. Y además, en la orden, qué pena más grande. En la orden teníamos todos los segundos domingos la procesión del dulce nombre de Jesús. ¿No? ¿Aquí no sé todavía? ¿Todavía no? Ya no. Pues es una lástima. La han quitado, la han quitado. Yo la he celebrado en Salamanca y en Atocha. El primer domingo la Virgen del Rosario, siempre en todas partes. El segundo, el dulce nombre de Jesús. Y el tercero, la Eucaristía. Minerva, tengamos, mira, la Eucaristía. Bueno, el segundo ya vamos a celebrar. ¡Qué lástima más grande! Pueden, si quieren ustedes, celebrarla en particular. Ya no tienen obligación porque no están las procesiones, lo han quitado. Pero qué lástima que hayan quitado esto. Les he dicho muchas veces, y no tengo ningún remordimiento de haberlo dicho, y lo vuelvo a repetir ahora, que la misa ha progresado enormemente después del Concilio Vaticano. Ahora la celebra todo el pueblo. Pero el breviario y la liturgia lo han desbordado. Quitaba una enormidad de cosas que era una pena que él haya quitado. ¿Sería dulce nombre de Jesús? Pues no hay inconveniente que ustedes en particular, si quieren, el segundo domingo de... Y aún todos los días, el dulce nombre de Jesús. Aquel himno del dulce nombre de Jesús. Dulcis, dulcis, dulcis memoria. Eso me parece que todavía lo sabrán cantar, que es una tan maravilloso, el dulce nombre de Jesús. Ya no. Vuelvan las letanías. Sagrado Corazón, preciosísima sangre, el dulce nombre de Jesús. En fin, les voy a decir ya lo último, porque estoy abusando ya un poquito de su paciencia. Hay otra oración que no sé cómo llamarla. Si es una especie de responsorio, si es una letrilla, como la de Nada te turbe de Santa Teresa, no sé cómo llamarla. Y además me parece que tampoco se sabe cierto quién la escribió. Se la suelen adjudicar a San Ignacio de Loyola, y puede ser que sí, pero no sé. Lo cierto es que a mí me importa muy poco que me hizo. Es maravilloso. Alma de Cristo, santifícame. Eso es maravilloso. Saboreola. Dedíquenle una oración entera de una hora. Alma de Cristo, santifícame. Pero si la santidad brota del alma de Cristo,
sino en una santidad que es la que brota de Cristo. Si la Virgen Santísima llena de gracia está llena de Cristo, si no, no sería llena de gracia, no tendría nada. La santidad brota del corazón de Cristo, y la alma de Cristo, santidísima. Mira qué pobrecita soy, Señor, pero tú, en tu alma tienes la fuente y el manantial de la gracia. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. El cuerpo de Cristo destrozado en la cruz, destrozado materialmente por nosotros. Señor, con tu cuerpo destrozado, sálvame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Es la que más me gusta a mí. Es esa embriaguez. Cuando un alma ya está perdidamente enamorada de Cristo, está embriagada. Es una embriaguez de amor, una locura de amor. Y eso le pedimos ahí, sangre de Cristo, embriágame, embriágame. Para que sea un borracho tuyo, para que no tenga ya instinto de las cosas humanas, sino solo instinto de lo divino. Sangre de Cristo, embriágame. Cuerpo de Cristo, sálvame. El cuerpo de Cristo destrozado. Pasión de Cristo, confórtame. Estoy llena de debilidad, me canso enseguida, no puedo más, me faltan las fuerzas, pero mis esfuerzos y mis dolores y mis angustias no se pueden comparar con las tuyas. La pasión de Cristo, confórtame. Necesito que me conformes. Pasión de Cristo, confórtame. Dentro de tus llagas, escúndeme. Dentro. Por ipso, por él y en él. Dentro de tus llagas, escúndeme. Díganselo con ternura. El Señor se conmoverá y les abrirá su corazón. Y si les abre su corazón y si se meten dentro de él, dentro de tus llagas, escúndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Si no nos llamara Él, ¿a dónde iríamos? A la hora de mi muerte, llámame. Que no sé cuándo será. A lo mejor dentro de unas horas, no sabemos. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Porque lo que tú mandas se cumple. ¡Lázaro, sal fuera! Y salió. Mándame ir a ti. Lo que tú dices se cumple siempre. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. ¿Para qué? ¿Para que yo sea feliz? No tienes que darme nada. No te pido nada. No te pido la felicidad. Aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar nada, Señor. Llámame para que con tus ángeles y santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo grande. Si eso lo dijéramos de verdad, tardaríamos muy poco tiempo en llegar a la cumbre, porque nos iríamos cristificando. Embriágame, dentro de tus llagas escóndeme. Agua del costado del Cristo que se me ha olvidado, lávame. Estamos sucios, pero aquella agua que brotó del costado del Cristo cuando el soldado le atravesó el corazón, le salió sangre y agua, símbolo del bautismo y de la Eucaristía. Esa agua del costado de Cristo, que nos lave, que estamos sucios todos, que nos lave el agua del costado. Para que veas qué sentido tan enorme tiene esa, o que sea, no sé si es antífona o no sé lo que es, pero el alma de Cristo es santificado. Yo tenía intención y empecé a escribir un comentario, porque parece que ahí está toda la espiritualidad, y parece que comenté ya un poquito la primera y segunda, no sé por qué, lo tengo sin terminar, no sé, a ver si me decido a publicarlo, porque es una cosa fantástica, es el alma de Cristo santificado. Hijas mías, hay que santificarse, hay que cristificarse. Y llega un momento, lo dicen los que han logrado esas cosas, San Juan de la Cruz lo dice expresamente, que se sienten posesos de Cristo. Se sienten que Cristo está dentro de ellos. Que lo tienen en las manos y en los pies. En los últimos artejos de los dedos de las manos y de los pies lo notan a Cristo. Y Santa Catalina de Siena lo tenía tal manera que un día el Beato Raimundo de Capua, que ya saben ustedes que era su confesor, se quedó estupefacto, porque la cara de Santa Catalina se transformó en la cara de Jesús, hasta la cara. ¿Para qué digo? ¡Hala! A ver cuándo su carita de coreana se convierte ya en la cara de Jesús.
por hoy nada más, Estoy un poco cansado, pero me alegro. Y hagamos de gracias lo único que nos debemos por el universo de Cristo y seguir el reino en século a século. Mañana comenzaré a explicarles ya la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo.